A la fecha, SENASA ya registra 37 denuncias por maltrato de animales en criaderos. En lo que llevamos del 2022, el Servicio Nacional de Salud Animal recibió un total de 27 denuncias por criaderos clandestinos y 10 más contra criaderos que en teoría tienen permisos. Recientemente, un diputado del Congreso presentó un proyecto de ley que pretende aumentar las penas contra los dueños de estos locales que atenten contra la seguridad y salud de los animales. No es posible que hayan personas que estén lucrando con la crueldad animal. Por eso es que he presentado el proyecto de ley 23.246 que castiga de forma más severa a todos los propietarios y trabajadores de los criaderos que están cometiendo crueldad contra los animales. Para que un criadero pueda funcionar de acuerdo a los lineamientos de SENASA, debe contar con varias condiciones estructurales como paredes lavables, áreas de ejercicio, descanso y recinto para los animales, así como un espacio de cuarentena para tratar a los que estén enfermos. Además, el reglamento señala que es prohibido lucrar con perros y gatos que tengan menos de 2 meses de nacidos. Yo no sé por qué compran animales en esos lugares y si hay tantos perritos, ¿verdad?, que pueden a uno adoptar. Demasiado hay. ¿Cómo se llama su mascota? Charlie, es que yo tengo uno que se llama Charlie, otro se llama Wright, otro se llama Sabit. Ay, tengo varios perros. Una gatita. Una gatilla. Ella se llama Trevi. Y de pequeñita la tengo. Y es de mucho cuidado y todo eso. Hay que someterse al cuidado. Pues si no se quiere tener y la van a maltratar, mejor que la cedan o la regalen. Me parte el corazón y me revuelca todo saber que hay gente que tiene esa manera de ser tan groseros, pero con un animal. Agarrarlo y despedazarlo, tirarlo por la ventana, se ha visto, hasta los gatos. Y eso para mí no, yo no estoy de acuerdo en nada, maltratar a un animal. Bueno, yo no soy partícipe de eso. Yo creo que si deberían de darles una pequeña enseñanza, como una condena, o cobrarles algo por el cual están lastimando a los animalitos, porque ellos no se deben tanto maltrato, ¿no? Porque son animales y es la creación del Señor. El Señor les dio vida, tenemos que cuidarlos. Si adquiere una mascota de raza, asegúrese que el criadero al menos sea legal. El vendedor deberá brindarle todo el material informativo necesario y una copia del resultado de un examen de salud realizado por un veterinario con no más de 15 días de anterioridad. Felicitamos al diputado Leslie Rubén Bojorges, que ha hecho un proyecto de ley para endurecer las penas de los criaderos ilegales y también criaderos legales que generen maltrato sobre los animales. No podemos permitir el lucro sobre el maltrato de los animales. Lo felicito, señor diputado. Cuenta con nuestro apoyo, no solo para este proyecto, sino para futuros proyectos que usted emprenda, y la Federación como organización líder le va a ayudar a darle ese matiz social, porque nosotros estamos justo donde están los problemas, donde hemos denunciado los criaderos y los centros de adiestramiento ilegal y conocemos dónde nos duele. Le vamos a ayudar, señor diputado, y lo felicitamos. Tenga en cuenta que los criaderos clandestinos contribuyen negativamente a la salud animal y de todas las personas. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.